ya recibí el alta. Voy 3 meses y 1 semana y trabajé duro, pero ya tengo el alta y ya puedo estar casi a disposición del técnico. No me van a exigir hacer fútbol para no apurar tanto, pero porque no hace falta, pero ya puedo jugar y eso me pone contento. Sí, tomar un poco de ritmo, que es diferente el ritmo que venía haciendo yo con los kinesiólogos al que juegan los chicos, que es más exigente y uno lo pierde estando tanto tiempo parado. Sí, ahora en las vacaciones voy a seguir entrenando para estar de igual a igual con todos y poder pelear mi puesto, ¿no es cierto? Fueron 2 días de la lesión, o sea, me lesiono y 2 días que sufrí, todo era negro, pero después miré para adelante, ya la lesión estaba, así que puse todo para recuperarme. Lo hice rápido porque los tiempos son bárbaros y bueno, quiero ya estar jugando. La familia estuvo siempre. Desde mi novia, mis amigos, el representante, la verdad es que conocí unas personas bárbaras. Acá los kinesiólogos, genial, los chicos siempre apoyándome, viste, siempre cargándome, tirándome para adelante. El cuerpo técnico hablándome casi siempre, o sea, todos se portaron de 10 conmigo, hasta los dirigentes. Y eso a uno lo pone contento porque siente que lo aprecian y que lo tienen en cuenta, entonces es buenísimo. Y que me gusta jugar, tener la pelota, si me tengo que tirar al piso me voy a tirar. Que quiero que el equipo juegue, prefiero tener la pelota yo y no correrla atrás del rival. Y nada, no sé, buen pie y corro hasta que me canse. Empecé en prenovena en el club, en Banfield. Y ahí hice toda mi carrera, pasé por todos los diferentes técnicos, que cada uno aporta lo suyo. Y después, bueno, ya dando los primeros pasos en reserva, es cuando uno se siente más seguro, ya sabe lo que quiere y cuando empieza a ver la primera tan cerca, toma mucha confianza y lo ve todo posible. Entonces, toma más confianza y es por eso que uno hoy está acá. Sí, en el Unión y Fuerza de Banfield, un club de barrio familiar, que tuve posibilidades de ir a otros que me llamaban, pero siempre seguía ahí porque tenía amigos, porque tenía todo. Salí campeón, pero de esas ligas, viste, de barrios. Y después ese club hizo como una cancha de 11 y ahí empezamos a jugar en Liga Argentina, jugué en la selección de Liga Argentina y ahí pasé a Banfield. Mirá, cada uno me enseñó cosas y yo tuve la suerte de poder tomar lo mejor de cada uno de ellos. Pico Hernández fue el que me hizo quedar en el club, Pedro fue un padre para mí, Pedro Soma, y después lo volví a tener a Pico y después lo tuve a Masotto y todos me dejaron lo suyo y Wenzel también en reserva. Vivo con mi viejo en Lomas y bueno, esto me cambió un poco la rutina, esto de la lesión, porque entrenaba a la mañana acá, a la tarde iba al gimnasio con el kinesiólogo y ya a la noche llegaba cansado, así que me alimenté como si estuviese entrenando normal y fue poca salida, mucho entrenamiento. Vi a mis amigos cuando podíamos y bueno, mi novia y bueno, es. Sí, no puedo aflojar porque estoy con los tiempos, o sea, es una lesión que lleva 6 meses más o menos y yo voy en 3. Entonces tengo que seguir fortaleciéndola, recuperarme físicamente para estar a pleno y ir tomando un poco de ritmo. Voy a intentar hacer algunos partiditos tranquilo, pero para tomar un poco de ritmo y contacto con la pelota.